Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video. Y pues el día de hoy les vengo trayendo nada más y nada menos que una nueva interfaz para Minecraft Pocket Edition. Antes de todo, no olviden dejar su like, chicos, para seguir trayendo más videos épicos sobre Minecraft Pocket Edition. Y también no olviden suscribirse para que no se los pierdan. Ya saben que se vienen un montón de cosas, un montón de novedades. Y pues no te las pierdas suscribiéndote a este canal, solamente le das ahí en suscribirte. También no olvides activar esa campanita, que es muy importante para que no te pierdas las próximas actualizaciones. Pues ya saben, chicos, que en Minecraft Pocket Edition hay muchas personitas que les gusta estar encontrando las cosas ocultas en el juego y todo eso. Y pues acaban de encontrar una cosa oculta. Básicamente voy a dejar los créditos, chicos, acá en la descripción del video. A la persona que encontró eso, básicamente lograron descifrar o básicamente desbloquear esta nueva pestaña oculta. Pues de ahí ya saben, chicos, que si nos vamos aquí a jugar y le damos en crear nuevo mundo, nos aparece este, pues básicamente esta opción bloqueada, básicamente no podemos entrar a ella. Pues esto se logró desbloquear gracias a una personita, chicos, que ya saben, los créditos acá en la descripción. Y pues como les digo, chicos, esta se desbloqueó y como pueden ver va a aparecer esto ya que nos haré en esta próxima actualización. Y pues como pueden ver, chicos, aquí también dice World Template Festival Massachusetts 2016. Y aquí también dice Festival Massachusetts World. Y pues como les digo, chicos, esta la verdad es que está súper genial. Como pueden ver, dice desbloquéalo y te van a dar, desbloquea 15 skins, texture pack y el mundo. Y pues ahí nos dice el peso, que son 44 kida R, no sé, creo que es un peso, no sé, la verdad. Hay diferentes opciones también a los lados, como pueden ver, tiene como la de un mundito, tiene la de una brocha, que seguramente sea para editar o no sé, para colorear. Y pues nada, chicos, también tenemos para cambiarnos, yo digo que va a ser para ponernos skins. Y también tenemos el del mundito, que básicamente es el mundito que estamos ahorita. Creo que estas van a ser diferentes opciones, básicamente una de ser de los skins, otra de ser la de los texture pack y la otra del mundo. No sé, la verdad, yo eso me imagino. Y pues nada, chicos, ¿qué les parece eso nuevo que va a ser agregado aquí en Minecraft Pocket Edition? La verdad es que está súper padre, está súper loco. Y pues nada, chicos, ustedes coméntenme ahí abajo qué piensan de esto. La verdad es que está súper épico. Y pues les quiero comentar, chicos, de que no olviden reventar el botón de like, chicos. Todos dejen su like, chicos, la verdad es que se merece bastante. Ya saben, no olviden suscribirse. Como les digo, la verdad es que es muy importante, si no estás suscrito al canal, que te suscribas, básicamente, para que no te pierdas las próximas cosas, próximas novedades sobre Minecraft Pocket Edition. Y pues también no olvides activar esa campanita, porque de repente puede salir la actualización. No sabemos cuándo vaya a salir, pero pues si sale hoy, sale mañana, pues ya sabes que aquí en el canal la vas a tener muy muy rápido. Por eso me llamo Andrey Fast, porque soy bien rápido. Y pues chicos, como les digo, la verdad es que se agradece bastante que estén aquí apoyando el canal. No olviden suscribirse y como les digo, activen la campanita, es muy importante. Y pues nada, chicos, gracias por todo el apoyo, gracias por estarme apoyando. No olviden seguirme en Twitter. Y pues qué más decirles, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.